aquellos ciudadanos que han dejado para último momento esta inscripción de cédulas que cierra hoy a las 6 de la tarde en todas las registradurías del país. Ha sido de gran afluencia. El día de ayer tuvimos cerca de 500 personas haciendo inscripción aquí en la Registraduría Auxiliar número 4. En el cierre de esta noche, ya mañana tendremos el dato exacto de cuántas fueron las inscripciones para el Departamento del Atlántico. Y el día 25 de enero ya se publicará definitivo el censo en todo el país. A partir del día 25 de enero ya se reflejará en la página web el sitio de votación para las elecciones de Congreso de la República, que se celebrarán el día 11 de marzo del 2018. Las personas que no alcanzaron a hacer la inscripción votarán en el mismo sitio en donde votaron en el año 2015. Para las personas que no hicieron una nueva inscripción de las cédulas de ciudadanía de primera vez, que fueron expedidas hasta el 11 de noviembre, lo podrán hacer en donde quedaron incorporadas en el momento de la expedición de su cédula. Para Barranquilla están las 5 registradurías auxiliares y la registraduría especial, en el cual el ciudadano decide su sitio de votación. ¿Cómo ha estado el movimiento aquí en la fila para solicitar? Desastroso, terrible. ¿Ha estado muy demorado? Adentro es rápido, pero aquí afuera es un manejo de que la misma entidad no organizó esto con vallas ni organizó con nada, entonces es una colaboradora de gente, una metedera de gente, de todo. Además que es un punto donde llegan muchas personas de tercera edad y hay que darle la prioridad a ellos. Claro. Hay solo 2 funcionarios atendiendo adentro a una fila que está creciendo a una velocidad increíble. Yo creo que todos estos días ha sido rápido, sino que como hoy es el último día, entonces, como todo colombiano, todo lo deja para última hora. Todo lo deja para última hora, así es. ¿De qué sector viene usted? Del Campo Alegre. Campo Alegre. ¿Y tienen que certificar acá en la registraduría? Sí, para votar en el colegio que está cerca.